sit down with their mood of the day. She takes notes, she makes no mistakes. Well, traders are trading while the jukebox is playing. The lovers are dating, the waitress is waiting. Hola, muy bienvenidos al programa número 597 de Espacios. Vero, ¿cómo estás? Hola, Anto, ¿cómo estás? Muy bien, muchas ¿Estamos gracias. ¿Estamos listas? Estamos listas, así que estos son los avances del programa del día de hoy. Donde viví yo, en Montreal, Quebec, Ottawa. Hay mezclar un momento de placer, de distensión, de encuentro entre amigas con esto de comprar moda. Buscamos generar actividades, tanto de formación como de inspiración y como de networking. Renovar o construir tu casa, te cuento que Tarjeta Sucrédito tiene los mejores beneficios para vos. Podés comprar en 18 cuotas sin interés y la primer cuota va de regalo. O podés comprar en 12 cuotas sin interés con un descuento del 15%. Porque Tarjeta Sucrédito, Berkovich y Corralón el Amigo tienen los mejores beneficios para vos. Bueno, así es, Vero. También queremos contarles que si están pensando en invertir, pueden hacerlo de la mano de los chicos de García Nielsen y Asociados en la Candelaria Country Club, un lugar divino en Los Nogales. Si quieren más información, pueden llegarse a García Nielsen y Asociados en la Prida 668. Están teniendo la promoción vigente todavía, sin anticipos y en cuotas fijas y en pesos para poder acceder al primer lote. Y ahora sí, vamos a la primera nota de nuestro programa, Arquitectura por el Mundo, hoy con Atrio Arquitectos. Bueno, amigos de Espacios, ¿cómo les va? Estamos aquí junto con el arquitecto Guillermo Sobrino. Hola, Guillermo, ¿cómo te va? Hola, Verónica. Y vamos a hablar un poco de una ciudad que nos dijeron que el arquitecto conoce mucho porque vivió por allá. Así que, arquitecto, nos gustaría que nos cuentes un poco respecto a Canadá. Canadá es un país sorprendente, es muy grande. Yo apenas conozco un pedacito, que es la parte de donde viví yo, en Montreal, Quebec, Ottawa, esa parte, son tres ciudades muy lindas. Cuando vos lo ves por la primera vez, parece que está en Estados Unidos, pero tiene sus condimentos distintos, ¿no? Sobre todo por el idioma. En la provincia de Quebec, donde vivía yo, se habla casi el 90% de francés, ¿no? La ciudad de Montreal es una isla prácticamente de inglés. Y un pedacito de la ciudad, todo el resto es francés. Bueno, concretamente yo fui a estudiar allá, fui a una universidad inglesa muy vieja, casi son medio primas hermanas con Harvard. Esta universidad se llama McGill, y fui a hacer un máster en arquitectura allá. Yo estuve prácticamente 2 años. Bueno, el campus de la universidad es lindísimo, en el medio de la ciudad. Es un lugar para ir a visitar esos edificios que transpiran historias, ¿no? Ahí en mi universidad creo que tiene 5 o 6 premios Nobel. La parte comercial es muy linda, es muy divertida. Hay 2 calles que son muy divertidas, que una es Crescent y otra es St. Catherine, que es muy animada, muy linda. Es una ciudad ordenadita, limpia, ¿sí?
En invierno tenés todos los servicios, está todo muy estudiado, tiene una, lo que le llaman la ciudad subterránea. Son como 6 manzanas que están interconectadas por abajo, que bueno, uno pasa de un shopping a otro prácticamente por el subsuelo, ¿no? Y ideal para cubrirse del frío, del exterior. En invierno eso está lleno de gente. Y bueno, de ahí caminando te podés ir al viejo Montreal, ¿no? Que bueno, estás en verano sobre todo, está lleno de gente y que es la riviera del río San Lorenzo. Entonces, está todo muy desarrollado paisajísticamente, urbanísticamente, y tenés la vista del río y es fantástico. Navegable, o sea, vos ves barcos, mercantes por ahí que van a la zona de los grandes lagos. Me dijeron que sos un buen jugador de hockey sobre hielo, ¿puede ser? No, absolutamente mentira. Pero eso es ahí en Montreal es el deporte nacional. Es muy curioso ver cómo la dinámica que tiene ese juego. Es un relámpago, o sea, nosotros estamos acostumbrados al fútbol, pero eso se juega en una cancha que es 5 veces más chica que una cancha de fútbol y a una velocidad. Tenés una oferta cultural infernal, qué sé yo, desde orquesta sinfónica, bandas de jazz, tenés de todo, rock. Bueno, los canadienses, muchos canadienses se mimetizan con los americanos, pero qué sé yo, Alanis Morissette es canadiense, Bryan Adams es canadiense, y así. Michael Bublé, ahora que está tan de moda. También Celine Dion, de Montreal. O sea, montones de artistas que son canadienses, desde acá los vemos como si fuesen americanos. Nada que ver, son canadienses. Invitamos a la gente desde acá a viajar y a conocer. Bueno, yo les recomiendo, ¿no? Norteamérica no termina en Nueva York y en Boston. Bueno, esperamos que hayan disfrutado todo esto y viajen junto con nosotros. Arquitecto, en el próximo bloque me gustaría que nos cuente un poco qué es Atrio, cómo nace. Ya es una empresa que tiene sus cuantos años en la provincia, así que quédense ahí y en el próximo bloque seguimos con Guillermo acá en Espacio. Última tecnología en seguridad electrónica, instalación integral en sistemas de videoseguridad, cámaras IP, cámaras ocultas y monitoreo en dispositivos móviles. Consulte novedades sobre microcámaras. Vidicom, Avenida Juan B. Justo, 1141. Recital Juntos por Amistad, en un mismo escenario, el Mono Villafañe, Fratenori, Dúo La Yunta, Noralía Villafañe y la magnífica voz de Nahuel Penici. Y se hace brillo en este cuchillo de pescador.
Jueves 8 de septiembre, 22 horas, Teatro Mercedes Sosa. Entradas en venta en el teatro. Cuento, Anto, que se viene el Día del Maestro y el Hotel Hilton Garden Inn quiere agasajarlos a todos con una super merienda maestra. Show, sorpresas, juegos, un montón de cosas. Una tarde divina que no se pueden perder. Para más información, llamen al teléfono que aparece en pantalla y no duden en pasar con Hilton Garden Inn una super tarde maestra. Así es, Vero. Bueno, y como siempre les recomendamos, si están pensando en modificar su casa o mudarse, Lonera Córdoba Yerba Buena tiene el mejor asesoramiento y todo lo nuevo en su línea premium. Todo divino, la verdad que les recomendamos que se acerquen a Avenida Conquija 1717. Y por último, si estás pensando en vivir en un lugar de ensueño, te cuento que Argia ya inauguró este edificio nuevo de Link Inversiones, ubicado en uno de los mejores puntos de la ciudad de Tucumán, frente a Plaza San Martín. Los mejores amenities, la mejor ubicación y, como siempre, el respaldo de una empresa tucumana con una gran trayectoria, Link Inversiones. Para más información pueden entrar en www.linkinversiones.com.ar. Bueno, y ahora sí nos vamos a la siguiente nota. Estuvimos con Endeavor Argentina en Alter City. Hola, soy Patricia Cerrizuela, directora de la Fundación Endeavor NOA. Estamos acá en Alter City hoy en un día increíble, presentando la segunda jornada de nuestro programa HIT, que es un entrenamiento de alto impacto para empresas de la región. Endeavor es una ONG que está en más de 27 países de todo el mundo, apoyando a emprendedores de alto impacto y articulando con ecosistemas emprendedores, con el objetivo y la misión principalmente de poder desarrollar esos países a través del crecimiento, la innovación y el empleo que generan los empresarios y los emprendedores en cada región y en cada país. Hoy estamos en Tucumán, en un programa de entrenamiento para 20 empresas de toda la región de Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago, con presencia de mayoría de empresas tucumanas y un disertante que vino desde Buenos Aires, mentor de la red de Endeavor, que arranca este programa de un ciclo que son 6 jornadas a lo largo de 5 meses que nos quedan en el año. Y estos emprendedores van a tener la posibilidad de tener un contacto directo con mentores de primer nivel de nuestra red que los capacitarán en temas como estrategia, imagen corporativa, identidad, marketing, finanzas y venture capital y finalmente una reunión de empresas con potencial de alto impacto de todo el país en Buenos Aires organizado por Endeavor Argentina. Endeavor NOA fue elegido agencia ejecutora de un programa del BID para desarrollo del ecosistema emprendedor de Tucumán y de Salta, que comenzamos este año y nuestra principal actividad fue la que hicimos en abril en la estación de ferrocarriles Mitres, que fue Endeavor 200, que fue una capacitación, una jornada de inspiración, de networking, de mucha fuerza con emprendedores que tuvimos, más de 2.600 personas de la región, incluso del sur de Bolivia. Y hoy eso fue un trabajo importante dentro de nuestra dimensión masiva y este programa es muy importante dentro de la dimensión enfocada en la que trabajamos, que es el apoyo puntual a emprendedores que pueden escalar y pueden ser empresas globales. Dentro del programa del BID, del cual estamos ejecutando en conjunto con otros actores del ecosistema como universidades, el IDEP, otras instituciones que trabajan con emprendedores, buscamos generar actividades tanto de formación como de inspiración y como de networking. Queremos invitarlos el próximo 21 de septiembre en el marco de la Expo Tucumán. Vamos a hacer charlas inspiracionales y talleres y espacios de networking donde convocaremos a estudiantes, a emprendedores, a empresarios también a participar y a unirse en un espacio en el cual realmente podamos entre todos generar, nutrir y enriquecer el ecosistema emprendedor que en definitiva es lo que potencia la posibilidad de tener emprendedores de alto impacto y empresas que desde Tucumán y desde el norte tengan visión y escala global, que justamente es lo que más puede llegar a empujar el desarrollo de empleos, de innovación, desde el norte de Argentina para todo el mundo.
Esa es parte de nuestra misión de Endeavor, es el gran compromiso que tenemos con la sociedad y por lo cual trabajamos y venimos haciendo todas las actividades que hacemos desde el año 2012. Si querés bajar de peso o si almorzás en tu lugar de trabajo, tenemos un plan para vos. Delivery Light, especialistas en alimentación sana y nutritiva. Desde hace 6 años, tu mejor opción. Haz tu pedido en Avenida Salta 761 o al 422-2285. www.tubdeliverylight.com.ar. ¿Qué te ha pasado, Manolo? Es que me ha salpicado tiro en el ojo. ¿Cómo no te vas a poner los lentes que vienen para eso? ¿Y dónde has conseguido tú esos lentes? ¡Los consigo en España! Pinturería España inauguró una nueva sucursal en Francisco de Aguirre 2281, esquina Ejército del Norte. Vení a Pinturería España y viví en colores. Toda la pureza del agua en un envase pensado para deportistas. Aguas del Azul. Action. Pura fuerza natural. Mi piaci. Ah, mi piaci. Ristorante Alanona Pietrucha, Francisco de Aguirre, esquina Muñecas. Tanto, tanto. Sembra incredibile, ma sono cotta di te. Mi piace. Y tengo una buena noticia para darles a todos. Les cuento que llega el Wine Tour Argentina a nuestra provincia. Esta experiencia donde van a poder disfrutar de los mejores vinos de las mejores bodegas del país. Además, acompañado como siempre de la gastronomía del Hotel Hilton Garden Inn. Así que ya saben, este 31 de agosto y 1 de septiembre, el Wine Tour Argentina. Y para más información pueden entrar en www.winetourargentina.com.ar. Así es, Vero. Bueno, y como siempre les recomendamos para todos los desayunos, todas las meriendas, el pan de todos los días, como siempre, panificación Las Delicias, tiene lo más rico. No sé si probaste, pero es riquísimo. Todo. Nosotros acá con Renzo, nos chupamos los dedos, la verdad que es muy rico todo. Ya saben, panificación Las Delicias en Don Bosco 1725. Y a la hora de comprar, nosotros elegimos siempre el Shopping Portal Tucumán, porque tiene un patio de comidas, Neverland para los más chicos, estacionamientos sin cargos. Así que ya saben, a la hora de comprar y de vivir un buen momento, Shopping Portal Tucumán. Así es. Bueno, y ahora nos vamos a la siguiente nota. Estuvimos festejando el primer cumpleaños del almacén y lo acompañamos, por supuesto, en un nuevo lanzamiento a Melanie Core. Bueno, nos vinimos hasta el almacén. Estamos cumpliendo un año acá, Melanie. Sí. ¿Cómo estás? Muy feliz, feliz de recibirlos en casa. Feliz de recibir a la gente de Espacios porque yo amo la televisión y la televisión tucumana y creo que es de muy buena factura y que hacemos magia con pocos recursos. Pero además Espacios es como mi casita. Porque ahí yo nací en la tele hace mucho. Recién estábamos conversando de que, bueno, así de joven y de flaca era yo cuando empezaba a hacer Espacios.
Pero seguís divina, Melanie, la verdad, hoy impecable. Bueno, estamos vestidas con una de las marcas que traemos, que es Alo Martínez, y de rojo para la suerte, porque el rojo también es mi color. Muy bien. Contanos un poquito cuál es este nuevo concepto. Bueno, es la tendencia, si se quiere, en Buenos Aires. No estamos descubriendo nada, pero sí trayendo a Tucumán este concepto de por ahí mezclar un momento de placer, de distensión, de encuentro entre amigas con esto de comprar moda. Y de comprar moda y de comprar diseño y de encontrar cosas que son especiales y de las que no hay 50. Porque, por ejemplo, traemos Perfectos Dragones, que es una marca de accesorios lindísima que solo trabaja cuero reciclado, soga y PVC, pero traemos una pulsera, un dije, un collar y una cartera de la línea, no los repetimos. O Perfecto. Sea que por ahí vos te vas a encontrar con algo parecido a lo tuyo, pero con el mismo accesorio. Buenísimo, de y más acá en Tucumán, que la verdad... Que es chiquitito. Sí. Bueno, tenemos cuidado. Después traemos a Verónica Alfie, que es una diseñadora encantadora de detalle, de canutillo, de bordado. Tenemos también a Mariana Dapiano, que es otra onda absolutamente geométrica y con sus propias estampas. Bueno, la idea es jugar. Muy bien, bueno, te veo regia, la verdad divina. Sí, estamos muy contentos de recibir a todas en casa, de invitarlas a seguir comiendo rico en el almacén, a venir ahora los jueves y tomarse un trago y escuchar música de Mrs. Chic, de Cecilia Contreras, y hacer un after con las amigas y chusmear de todo eso que a las mujeres nos gusta chusmear. Contanos, Melanie, ¿dónde estamos? En Marcos Paz 717, el almacén Moda y Café. Muy bien, bueno, muchísimas gracias por la nota y como siempre, es un placer tenerte con nosotros. El placer es mío. Los quiero con todo mi corazón. Chau, espacios, nos vemos siempre. Pizzas a la piedra, lomos, milanesas y café. Y además, el más divertido espacio infantil. Viví momentos únicos junto a los mejores sabores. Te esperamos en el Shopping de Solar. Avenida Conquija 1366, Yerba Buena, Tucumán. Junior B. Pásala bien. Construcciones. Simplemente buenos negocios. Let me tell you all a story about a mouse named Lori. Yeah, Lori was a mouse in a big brown house. She called herself the hoe.
Y les cuento que cuando salimos de acá con Antos nos vamos al cine y por supuesto nos vamos a los Cines del Solar, porque además de tener todas sus salas digitalizadas, siempre que se estrene en Buenos Aires, se estrena en Tucumán. Así que ya saben, nos vamos al cine, ustedes y nosotros. Bueno, como todos los días, queremos recomendar y agradecer a la gente de Delivery Light, porque tiene un plan pensado para nosotros, Vero, todos los días, por supuesto, y si quieren tener un plan pensado para ustedes, pueden comunicarse al 422-2285 o entrar a www.tucdeliverylight.com.ar. Y ahora sí, nos vamos a la última nota del programa de hoy, la segunda parte de nuestra sección Arquitectos por el Mundo con la gente de Atrio Arquitectura. Bueno, y seguimos acá con el arquitecto Guillermo Sobrino. Guillermo, me gustaría que les cuentes un poco a toda la gente de Tucumán, ¿cómo nace Atrio? Bueno, nosotros somos tres socios, Pedro Macchi, Arauz, Eduardo Greenblatt y yo, Guillermo Sobrino. Bueno, esto nace prácticamente en la universidad, que nos conocíamos de ahí, de la universidad. ¿Y eso fue hace? Hace más de 20 años, o sea que tenemos unos añitos dando vueltas. Tenemos una buena, tenemos objetivos comunes bien claros. Que se ven en la calle, básicamente. Claro, claro, ¿qué es lo que se ve? Se ven porque hay toda una carga, te diría, desde el idealismo hasta la práctica, muy plasmada en las obras, ¿no? Que cada obra tiene que ser distinta, que cada obra tiene que reflejar un carácter, que en cada obra tiene su posición geográfica en la ciudad, en un paisaje, y tiene que responder a cada necesidad precisa a la que ha sido, digamos, encomendada o diseñada, ¿sí? La ciudad es de donde nacen los edificios. Entonces, como es muy difícil hacer una ciudad, la vamos haciendo por partecitas. Y se nota porque uno pone un edificio y al lado aparece uno. Nosotros tratamos de levantar la vara, ¿ah? Levantar el nivel siempre. Entonces, el que se pone un edificio que es al lado nuestro, en la misma cuadra, trata un poco de levantar el nivel. Y creo que de eso se trata. Y hablando de eso, me comentabas recién fuera de cámara de unos proyectos nuevos que tienen. Sí. Y bueno, ahora estamos trabajando sobre la Avenida Mate de Luna, donde sería nuestro sexto proyecto. O sea, ya tenemos 5 edificios, este sería el número 6. Bueno, que esto es un desafío, porque es un edificio muy grande. Tiene 18 pisos más una terraza con pileta, y que, bueno, le hemos puesto Torre Ícono. Eso es un nombre que salió de toda una tormenta de ideas, ¿no? Bueno, justamente porque queremos que sea un ícono dentro de la avenida. O sea, desde la entrada de Yerbabuena a la ciudad, que vos lo veas y tenga mucha presencia. Pero bueno, esa es un poco la filosofía del estudio. Siempre algo distinto. Bueno, Guillermo, te agradezco mucho esta entrevista. Gracias a vos, Verónica. Esperamos verlo, que te hayas sentido cómodo, esperamos que vuelvan. Así que nada, desde aquí muchas gracias de nuevo y bueno, te dejo la cámara si te despidas. Bueno, saludo a todos y hasta luego. La Candelaria Country Club. Cuotas fijas y en pesos. Comercializa García Nielsen y Asociados. La Candelaria Country Club. Los Nogales. Visítanos en La Prida 368. Teléfono 421-3366. Estudia Medicina en la Universidad de San Pablo T. Modernos laboratorios, amplias y confortables instalaciones, clases personalizadas. Inscribite en el curso de admisión para el ingreso 2017. Cupos limitados. Informes en www.uspt.edu.ar. Universidad de San Pablo T. Distinta como vos. New Face School Division. Cursos de modelo profesional, infantil y masculino. Modelaje y técnicas de pasarela, make-up, protocolo social, práctica en desfile y todo lo que una mujer necesita saber. New Face School Division. El privilegio de lo mejor. CH Group, capital humano. Selección y capacitación de personal para tu empresa o negocio. Asesoramiento en imagen, corporativa y personal. Personal shopper a cargo de especialistas. Cursos de capacitación para el desarrollo personal y profesional. CH Group, capital humano. Voy a disfrutar de un
Viaja al lugar del mundo que quieras, cuando quieras. Lecfer.com, el servicio de Lecfer, viajes y turismo. Llegamos al final del programa y como todas las semanas queremos agradecer a Sarcani por nuestros zapatos y también a Cosico por vestirnos. A la señora Ana Sorena por maquillarnos, a Sandra de Fem Peluquerías y a I Love You por los accesorios. Bueno, y como todas las semanas, 20 horas todos los domingos por Canal 12 de CCC. Y ya saben, a través de todos nuestros canales en internet nos pueden encontrar desde cualquier lugar del mundo y a cualquier hora. ¿En dónde, Vero? Aquí, en Espacios. Daylight's fading, traders are trading, while the jukebox is playing.